Nosotros vamos a estar teniendo lo que son las ecuaciones, una ecuación. Ahora, más allá de empezar a despejar y hacer las cosas de forma mecánica, mi recomendación para ti es la siguiente. Imagínate que tú tienes, por ejemplo, no sé, 2x menos 6 igual a 1, suponiendo, ¿sí? O mejor así, para que nos dé un valor ahí exacto para primero entender qué es lo que se está haciendo. 2x menos 6 igual a 2. Más allá de tú empezar a despejar... No, que lo que está restando pasa sumando, que lo que está sumando pasa restando, etc. Esos son los trucos que empiezan a escribir por allí, pero ya vamos a ver el trasfondo porque lo importante es entender los conceptos. ¿Qué valor tú colocas aquí que al multiplicarlo por 2, restarle 6, el resultado te va a dar 2? Entonces ahí es donde está la ecuación, porque al final una ecuación no es más que una igualdad de dos términos. Lo que está del lado izquierdo tiene que ser igual a lo que está del lado derecho. Y se conoce como variable, como incógnita, el valor que tú estás buscando. Y en este caso lo único que aparece es la x. Se pueden presentar otras ecuaciones, ecuaciones me refiero a una igualdad de dos términos, donde no solamente vas a tener una x y ya, siempre puedes tener simplemente varias letras y ni siquiera puede aparecer un número y tienes que despejar una de ellas. La clave es lo que te voy a decir en este momento. Párame bola. Aquí puedes observar que del lado izquierdo tú estás teniendo una resta de dos términos. En lo que es la suma y la resta, te está separando los términos de un lado de la ecuación. Del otro lado solamente tienes un 2. Como tú necesitas saber es cuál es el valor que debe tomar esa x, ¿qué vas a hacer tú? Este menos 6 que está aquí, o sea, este 6 que se está restando con el 2x, a ti te está estorbando. Entonces, ¿qué es lo que se dice? No, que todo número que esté negativo pasa a positivo. Es que en realidad no es eso lo que se hace. Mira esto. O sea, el trasfondo es el siguiente. Como estamos hablando de una igualdad, y como este menos 6 a mí me estorba, tú lo que vas a hacer es esto. Mira, a 2x menos 6, que es lo que ya tú tienes, vamos a sumarle 6. ¿Por qué? Porque si algo que tiene 6 negativo, le sumas el mismo número con el signo contrario, ellos se van a cancelar. Pero por ser una igualdad, tú lo que estás haciendo en realidad es lo siguiente. Del lado derecho tenías antes el 2, pero para que se cumpla la igualdad, lo que tú le haces al lado izquierdo, tienes que hacérselo también al lado derecho. Entonces, ¿qué le hiciste al lado izquierdo? Le sumaste 6. Al lado derecho, le sumas 6 también. Conclusión del lado izquierdo, mira que el 6 negativo y el positivo se están cancelando porque son iguales con signos opuestos y solamente te queda el 2x. De este lado, ¿qué tienes? 2 más 6, que serían 8. Ahora... No, que lo que estás multiplicando pasa dividiendo. No. Más allá, mira lo siguiente. Antes de llegar a este punto, mira que en realidad el menos 6 que estaba aquí, es como si se hubiese pasado para acá con el signo positivo y 2 más 6, 8. Entonces por eso es que se toman las técnicas o los trucos que a veces no es tan recomendable aprenderlo así, porque si no entiendes realmente lo que está pasando, cualquier ejercicio te va a empezar a generar trancas. ¿Cuál es mi recomendación? Piensa en lo que tú estás buscando y a partir de allí vas a empezar el despeje. Entonces, no, que el menos 6 pasó sumando y 2 más 6 es 8. Sí, es verdad. Pero ¿de dónde viene eso? De haber agarrado y sumar 6 a ambos lados. Este 6 y este menos 6 se cancelan y solamente te queda el 2x. Y del lado de allá, 2 más 6 te quedaría igual a 8. Ahora, ¿qué hace el 2? El 2 que está multiplicando se dice que pasa dividiendo, pero es que en realidad tú no estás haciendo eso. Tú lo que estás haciendo es lo siguiente. Vamos a subir un poquito por acá. Tú tienes ahí 2x igual 8. El 2 está multiplicando la x, el valor que tú estás buscando. O sea, el 2 te está estorbando. Y el 2 como está multiplicando, para tú poder quitarlo de allí, lo que necesitas es dividir entre 2 de ese lado para que el 2 que multiplique y 2 que divide se cancelen. Pero lo que haces de un lado de la ecuación tienes que hacerlo del otro lado también para que se siga cumpliendo la igualdad. Conclusión. Este 2 y este 2 se cancelan, ¿cierto? Y me queda la x sola. Entonces vamos a escribirlo ya en azul, que sería el resultado. Y del lado derecho, ¿qué queda? 8 entre 2, que es igual a 4.
¿Qué es lo que sucedió? El 2 que estaba multiplicando pasó dividiendo, supuestamente, y 8 entre 2 me da 4, pero es que no es realmente lo que está pasando ahí. El 2 que está multiplicando se necesita dividir entre 2 para que se anule y me quede la x sola. Pero lo que se le hace al lado, a un lado de la ecuación, se le tiene que hacer al otro lado también, y por lo tanto, se cumple la igualdad. Aquí el 2 se anula y 8 entre 2 me da 4. ¿Qué es este valor que está aquí? ¿Qué significa ese valor que está allí? Porque hay muchas personas que llegan al resultado y continúan. Y tú, pero ya va, ¿qué significa eso? No. La clave en la matemática es entender qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo. También para qué sirve en la vida cotidiana. Tú dices acá, ok, x igual 4. Es que tú tienes una expresión inicial. Si tú agarras este 4 y lo colocas aquí, el resultado de la operación del lado izquierdo tiene que darte igual al lado derecho, porque es el valor que hace que se cumpla la igualdad. Ok, 4, colócalo acá, 2 por 4, 8. Recuerda que se están restando estos dos valores. 2 por 4, 8, 8, le restas 6, 8 menos 6 te da 2. Entonces, efectivamente, x igual 4 es el valor que satisface esa ecuación. A partir de allí, cualquier ecuación que se presente, tú vas a poder despejarlo. Entonces no es simplemente pensarlo como que lo que está sumando pasó restando y lo que está restando pasó dividiendo y viceversa. No. ¿Qué es lo que necesitas tú? ¿Qué es lo que vas a hacer tú en realidad ahí? O sea, necesitas que esta letra quede sola, despejada. Entonces, si esto está estorbando y está negativo, si le sumo el mismo valor, lo anula. Pero para que cumpla la igualdad, del otro lado también. De ahí en adelante, si quieres aprenderte ahora las técnicas de lo que suma, pasa restando, etc., ya es tu decisión. Todos aprendemos de formas diferentes. Entonces ahí, mi recomendación es pensarlo así para que ningún ejercicio tenga ningún tipo de problema contigo. Ahora, ya que esto es una ecuación donde aparece solo la x, vamos a resolver una ecuación donde son prácticamente puras letras y te piden despejar una de ellas.